Oh, say does that star spangled banner un momento para ver los quintetos que saldrán a la pista en poco tiempo. ¿Qué opináis de este quinteto de los Suns? Saben bien que deberían ganar este partido. Son claramente mejores en algunos aspectos. Y si hoy pierden, van a dejar pasar una buena oportunidad de sumar victorias. Sí, este partido es quizá un arma de doble filo porque pueden relajarse. De todos modos, no creo que pase. Ya han demostrado que suelen salir con la mayor intensidad posible. Wizards jugarán la primera posesión. Kuzma por la derecha. ¡Mate de Kuzma! Y aquí está Booker. Posición exterior para Durant. El balón le llega a Okogi. Y aquí está Booker. Lanza un triple. Se hace con el rebote. No es habitual verle fallar tiros estando tan solo. Gafford. Se apoya en el tablero. Estos son los tiros que hay que buscar cerca del aro. Con el balón Booker. Defendido por Jones. Aiton prepara un bloqueo. A la banda derecha. Tiro desde casi 7 metros. Gran tiro en suspensión y anota. Elegid cualquier epíteto positivo. Se pueden aplicar muchos a este jugador. Aquí está Poole. Defendido de cerca. La defensa no estuvo muy bien. Ha sido más bien un error del atacante. Gafford roba la cartera. Jones en el exterior. Gafford tira por encima de Durant. El tiro de Gafford es bueno. Y se ha jugado poco más de minuto y medio. El balón le llega a Ayton. Llega Ayton con el mate. Buen pase picado que posibilita la canasta. Tenemos a Koulibaly. Guzmán. La destroza. Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura. Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo, sobre todo en el poste. Lo ha hecho muy bien. No daba un duro por él cuando le vi batirse el cobre en el poste bajo. Con el balón Booker. Defendido por Jones. Booker en el exterior. El balón ha salido y los Wizards recuperarán la posesión. Los dos equipos van a introducir cambios. Y ya han pasado poco menos de 2 minutos y medio del primer cuarto. Tenemos a Koulibaly. Jones, defendido por Bill. El balón le llega a Appiah.
Jones. 6 en el reloj de posesión. ¡En cesta! Se ha hartado de anotar canastas similares a lo largo de su carrera. Van perdiendo los Suns. Bill en el exterior. Booker. Sí, aprovechó la asistencia de Bill. Ya han pasado 3 minutos del primer cuarto. Jordan Poole en la banda. Cubierto por Booker. Jones en el exterior. Otra vez Poole. 6 segundos de posesión. Tiro de Koulibaly. No es bueno. Booker en el exterior. Vale la canasta y le han hecho falta en el tiro, así que irá a la línea de personal. Oportunidad de jugada de 3 puntos. Va a lanzar su primer tiro libre del partido. Booker no consigue anotar. Estamos en el primer cuarto, ya hemos superado los 3 minutos y medio. Kuzma. ¡Dentro! Con el balón Booker. Tiene al defensor muy cerca. De 3 desde muy lejos. El rebote es para los Wizards. A veces parece que solo quiere demostrar que es capaz de hacerlo. Pero si falla, no se hace ningún favor a sí mismo. Se acabó el primer cuarto. Hemos visto un partido muy igualado. Los Wizards por delante en el marcador. Ganan por una canasta. Enseguida regresamos desde el Footprint Center. Y estamos viendo un partido muy parejo tras la disputa del primer cuarto. Y si analizamos el rendimiento de los Wizards, Anthony, Jorge. ¿Qué opináis? Han movido el balón de forma tremenda en este primer cuarto. Han logrado su ventaja a base de buenos pases. Aquí está Gordon. El balón le llega a Bates Diop. Ahí tenemos el bloqueo. De 3. El rebote será de Shamet. Van ganando los Wizards. Aquí tenemos a Apia. ¡Este tiro lo falla! Una bandeja muy bien defendida y no era fácil. El balón le llega a Lee. Otra vez Bill. ¡Y el tiro entra! Esa asistencia vale dinero. Y ya ha pasado un minuto del segundo cuarto. Right. ¡Va a ser que no! Bill ha estado muy atento para defender. El balón le llega a Ball. Gordon, defendido por Kuz. Otra vez Ball. Aquí está Gordon. Desviado. A la zona. Apia. Entra hasta el fondo. Es muy difícil meter balones ahí. Bien hecho. Y Phoenix tiene la posesión. Van perdiendo por 2. Lee en el exterior. Bill. El rebote será de Kuzma. Y le toca a Washington. Solo han encajado 2 puntos en este cuarto. Otra vez Muscala. Mira por encima de gol. Anota el tiro de más de 3 metros. Un pase muy bonito, justo donde debía. Tiempo muerto en la cancha. Los Suns quieren hacer algunos ajustes.
la izquierda. Eubanks. Han tenido sus opciones y dos rebotes en ataque, pero no han sacado nada. El exterior para Poole. La bomba. Y el rebote es para Phoenix. El balón le llega a Okogie. Y aquí está Durant. Canasta de tres. Qué gran muñeca. A pesar de su tamaño en ataque, es capaz de ser eficaz en cualquier parte de la pista. Poole progresa. Defendido por Gordon. Poole no lo consigue. Posición exterior para Gordon. Robo de Poole. Koulibaly. La mete. Koulibaly. The assist. Jordan Poole. La juega Durant. Adentro. Y machaca después de recibir el pase en carrera. Bueno, es un pivot bajito, pero lo compensa de sobra con ese salto tan potente. Jones. Devin Booker atrapa el rebote. Gordon en la zona. Cubierto por Poole. Canasta de Durant. Si le dejas tanto espacio, va a anotar todos los viajes. Ya han pasado casi 4 minutos de este segundo cuarto. Aquí tenemos a Koulibaly. Buena acción defensiva de Durant. Gran acción defensiva. Así se protege el aro. Booker. Por encima de Jones. Falla la suspensión con paso atrás. Y así finaliza la primera mitad. Estamos viviendo un partido igualadísimo. Los Suns mandan en el electrónico. Ganan por una canasta. Volvemos enseguida. Llegamos a la segunda mitad y si los dos próximos cuartos son parecidos a lo que hemos visto hasta ahora, esto podría decidirse en el último segundo. Buen partido, especialmente de Kevin Durant. Este es el gran rendimiento que se espera de él. Siempre se pone el listón muy alto y creo que a veces no apreciamos la dificultad que entraña. Y rendir a este nivel con consistencia es el doble de difícil, porque los rivales siempre te van a prestar más atención en defensa. Es muy difícil ser el jugador de referencia de tu equipo constantemente. Aquí está Durant. El balón le llega a Booker. Prepara un bloqueo. Llega Hamilton con el mate. Los Wizards van perdiendo. Aquí tenemos a Koulibaly. Saca a la derecha. Anota apoyándose en el tablero. Ya se ha jugado alrededor de 1 minuto de la segunda parte. El balón le llega a Durant. Desde el poste bajo, dentro. Salen al ataque los Wizards. 4 puntos de diferencia. Y anota. Bonita asistencia y finalizó a la perfección. Estamos en el tercer cuarto, cumplidos los primeros 90 segundos. Tyus Jones despierta el balón. Se queda solo en este contraataque. Mate de Gafo. Un poco de pena por el defensor. No es agradable que te hagan un mate en la cara.
pero como no crezca 20 centímetros de repente, no veo cómo va a poder evitarlo. Con el balón Booker. Ayton le defiende Capu. No hubo suerte para Ayton. El balón será para los Wizards. Ha salido fuera, le toca jugar a Phoenix. ¡Sorpresa! Es un pase que llega a su destino 99 de cada 100 veces. Bill progresa. El balón le llega a Durant. Bates dio. Posición exterior para Durant. Por encima de Kuzma. No lo consigue Durant. Menuda exhibición en ataque. Desde luego, muy agresivos y ambiciosos. Han pasado al ataque y hacen lo que les da la gana. Vale. Defendido por Bill. ¡Apia! Y no convierte la canasta para ponerse por delante. La falta es de Keita Bates. ¡Es su primera falta! Parece claro que había plantado los pies a tiempo. Se ha anticipado a la perfección para recibir esa carga. Posición exterior para Kuzma. Y usa el tablero en la bandeja. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. Los Suns por detrás en el marcador. El balón le llega a Bates Diop. A la zona. Durant. Otro tiro. Anota apoyándose en el tablero. Gran rebote que les permitió continuar la jugada con una nueva posesión. Ah, en el poste. Contra Booker. Van a dar validez a la canasta y a mandarle a la línea. Podría ser una jugada de tres puntos. ¡Lanzará su primer tiro libre! La temporada pasada anotó el 73% desde la línea. Más o menos está en la media. Y no entra. Dos posesiones si las quiere. Yo en su lugar lo intentaría. No lo consigue Durant. Y aquí tenemos a Washington con una defensa que solo ha permitido 6 puntos en la segunda mitad. ¡Bull! Consigue 2 puntos con la bandeja. Se mueve con tanta facilidad en la zona que a veces olvidamos la fuerza que tiene. Bill se mueve por encima. Poste alto, cubierto por Bull. Aquí tenemos a Koulibaly con 6. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá 2 tiros libres. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Anotó un 74% desde la línea de tiros libres el año pasado. El primer tiro libre entra. Ambos desde la personal. ¡Queda un segundo! ¡Cierra el tiro! Concluye el tercer cuarto. Juegan los Wizards. Van ganando por 6. Enseguida regresamos desde el Footprint Center. Vamos a echar un vistazo a la asistencia del partido que nos presenta State Farm. Esto sí que es dirigir el juego. Nos ha demostrado por qué el balón siempre está en buenas manos cuando él está al mando. Es el jugador que corta el bacalao en este equipo. Y así es como lo hace. Tiene un auténtico don para repartir fuera. Solo queda un cuarto en este partido tan intenso y repleto de acción. Saca a la derecha. Shamet.
gol. A la zona. ¡Impresionante! Y remata en la zona Lee. Así se hace. Gran movimiento de balón. Washington por delante en el marcador. Jugada de Phoenix. Ha tardado en lanzar su primer tiro. ¡Cogen el rebote! Mal tiro de Okogi. Atea con el balón. Y aquí está Muscala. Kuzma. Pierden otro balón los Wizards. En el exterior. Hoy por la izquierda. Canasta. Y esta vez la asistencia fue de Booker. Tiempo muerto en la cancha. Los Wizards quieren hacer algunos ajustes. Ambos equipos van a hacer cambios. Primeras posesiones del último cuarto. Ya ha pasado un minuto. Posición exterior para Poole. Entra y anota la bandeja a tablero. El defensor se ha quedado en las musarañas después de ese cambio de dirección. Tiene razón, Anthony. Le va a costar recuperarse de eso, ¿eh? Bill. Y el mate es de Bill. Sincroniza sus pases a la perfección. Pedazo de asistencia. Con el cambio de dirección. Gran acción defensiva de Ayton. Tiene el balón Booker. Jones se encarga de defenderlo. Mate de Ayton. Jones con la bola. Para Poole. Lo atrapan los Suns. Están rindiendo a gran nivel en ataque. Y con cada canasta están ganando más confianza. Es que se sienten imparables. Estoy seguro de que firmarían más tiros como este. Los Wizards van perdiendo. El balón le llega a Kuzman. Hacia la zona exterior derecha. Kuzman. La suerte le abandonó. Buena defensa de Durant. Será de Kuzma. Y Washington tiene la posesión. Jones. El tapón es de Ayton. Booker se mueve por encima del poste alto. Ha lanzado deprisa. Este jugador es letal desde la media distancia. Aquí tenemos a Jones. Para detener la mala racha. Y el rebote acaba en las manos de Andre Ayton. Bill progresa. Bill se encarga de él. Marra la suspensión a la media vuelta. El balón llega a Gafford. ¡Dentro! Y les ha puesto a solo 2 puntos. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Intentarán consumir todo el tiempo que puedan. Así es, a partir de ahora les veremos alargar las posesiones. Un movimiento espectacular. Este jugador es especial, me encanta cómo se mueve entre los rivales. Salen al ataque los Wizards. Entra. Y les ha puesto a solo 2 puntos. Donde vio el hueco, puso el balón. Y todo se decidirá en esta posesión. Es importantísimo. No hay margen de error. Ha sido falta intencionada. Y aquí tenemos a Phoenix. Solo han encajado 6 puntos en lo que llevamos de cuarto.
El primero es bueno. La ventaja es de 3 puntos. En cesta ambos. La ventaja es de 4 puntos. Nada, no ha fallado. Ha anotado sus tiros libres con tranquilidad. Y ahora están a 2 posesiones mínimo. ¡Convierte! Y les ha puesto a solo 2 puntos. Así se hace. Gran movimiento de balón. Y hacen una falta intencionada. No les quedaba más remedio. El tiempo que queda no les dejaba muchas opciones. Con un poco de suerte todavía podrán empatar este encuentro. Anota el primero. La ventaja es de 3 puntos. Ha anotado los 2 tiros libres. La ventaja es de 4 puntos. Tiempo muerto en la cancha. Los Wizards quieren hacer algunos ajustes. ¿Qué os parece? Su única opción pasa por conseguir una canasta rápida y con... y esperar a que su rival falle algún tiro libre. Empezará a jugar Washington. Aquí tenemos a Coulibaly. Irá por encima de Durant. Sale un poco largo. Hacen personal para detener el cronómetro. Si tienes que hacer falta, casi es mejor hacérsela a cualquier otro jugador. Es mejor apostar por una víctima con un porcentaje menor de acierto con los tiros libres. El primero ya está dentro. Ya ganan por 5. Ha anotado los 2 tiros. La ventaja es de 6 puntos. Esos tiros libres han sido fundamentales, Sixto. Ha decidido el partido. El balón le llega a Kispert. Falla el tiro. La victoria es para Phoenix. Ha sido un partido fantástico. Y se hicieron al lograr que no se les escapara a última hora. Sí, les han plantado cara, pero aguantaron en el momento decisivo y se aseguraron la victoria. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros.